Oli. Hola, vamos para adentro. Me quiero morir. ¿Qué pasa? Nada, que si me podría reparar el Audi. Ah, claro. A ver, que tienes que hablar con nosotros. Un segundito. No me des una desgracia, por favor, que entonces uso Toma la. su paquete de 10 promas. Ahí lo Encima con el llevas. culito en pompa para que lo pruebe. No. Ah, Es sí, que no, espérate. pidió servicio de prueba, ¿sabes? Claro. Vale, ya estoy. Eso te lo dejo a ti, hermano, entonces. A ver. Joder. Explico. Bueno, de hecho, para lo que tengo que contar, creo que mejor donde no pueda venir ningún cliente. No va a venir nadie de per se. Bueno, pues Espera, vale. cierro. Sí, cierra, cierra. Oye, ahí estaba el piso sucio. Aunque te toque. Vale. Cuéntame. Explico. Me he pasado antes por el after. Y hemos estado hablando. ¿Tienes comida? Pues va del rollo, va del palo. Con el tema. Y hablando con el after, han venido los del Noodles. Y viniendo los del Noodles, han venido los del Totem. Y viniendo los del Totem, también se ha pasado a alguien que trabajaba en el ciber. Leo. Leo llevaba la vida sin trabajar en el ciber. Pero trabajaba. Pero sí trabaja. Bueno, Ahora en el sí, after. al grano. Y me comentaron lo del Badulaque. ¿Qué va a Ya durar? nos va a dejar tirado. ¿Qué va a durar? Exactamente, Dios ¿qué mío. Badulaque? El Badulaque que el La Badulaque última. el cual está cerrado porque no tiene dueño. Pero ese era el que estaba al lado del mega building, ¿no? Ese. Entonces me he preguntado, Puedes preguntarle. ¿qué os sale más rentable? ¿Tenerme aquí? Que básicamente, pues, la gran mayoría de veces no hago nada porque, pues, vamos a ser sinceros. Estoy aquí un Pero poco. cobras. Ya, en el Badula que también cobras. Ahora ahí te ha pillado, la verdad. Y todo Pues el dinero que vale, gana va para él. haz lo que veas. Tuche. Ay, Dios mío. El No, caso es. no tengas en cuenta que se duda que le da la cabeza. Ya. No, el caso está. En el caso de que Haga lo. lo que vea, sí, yo no le voy a decir que no, joder. Lo que En pasa es que el. me duele la cabeza. Quiero Si no, no te un preocupes, si momento no de te lo. paz. No, no te lo tengo en cuenta, que tranquila. Gracias. Pero como salga esta puta luz, tío. Que de hecho, por lo que lo estaba diciendo, ¿vale? Te explico. Es porque podemos hacer tratillos, ¿sabes? Y de. Pues mira, comida, por ejemplo, que siempre vais justos. Vale, pues nos Pero. traes un cargamento de 300 de gambas y 300 de azafrán y estamos felices. Claro, ahí está. La cosa es Ahí. que el tema Bajo cobro, no va obviamente, así. pero. Bajo pago. No, no, pero digo que no va así. Nuestra A ver, sustancia, esto es nuestra sustancia de personal. Pagamos, a pero ver, quiero decir, no, no os lo. A ver, es que no lo estás entendiendo. sí. A ver, ¿qué estoy Pero yo diciendo? me refiero ¿Qué estoy diciendo? a que yo me No, no, refiero. no, ¿qué estoy diciendo? Escúchame. No, hazme Sí, que caso, ¿qué podemos estoy hacer un diciendo? convenio, sí. No estoy hablando de convenios. Estoy hablando de que venga Alec y me diga a mí que tiene contacto directo conmigo. Oye, mira, necesitamos esto y el cobro como ciudadano normal y corriente. No hay ningún convenio de por medio. Ya, pero aún así. Tú venderías ganzúas, ¿no? Aún así que. El tema es Yo le estoy el. vendiendo a Alec, no a Cyberpulse. ¿Pero te has informado bien del Badulaque? Me estoy informando. ¿Y al Ciberpulja molarías? ¿Al Ciberpulja molarías? ¿A qué te refieres? Vale, me estás informando a mí, no al Ciber. ¿Y al Ciber cómo molarías? Vale, pero. Lo que ya hagas tú con el pedido, cae en ti. ¿Sabes lo que te No, o quiero sea, decir? ¿O a qué te refieres? no, o sea, me refiero porque tú me lo estás diciendo a mí, o sea, me estás ofreciendo a mí personalmente. No, a ti. Oh, no. Ay, Dios mío. A ver.
A ver, tú como persona, tú cuando vas al Badulaque, ¿tú qué haces? Comprar, ¿verdad? Y luego cuando lo compras a su precio, ¿qué haces? Para pagarlo. O sea, aquí en el Cyberpulse no habría convenio porque no sois un negocio de comida. Pero a lo que me quiero referir, ¿vale? Que esto es lo que estaba hablando con Leo, que con Leo sí que podría por el simple hecho de que al ser el after, pues ya está, ¿sabes? A lo que me estoy refiriendo es que el problema que estáis teniendo vosotros, porque vamos a ser sinceros, las gambas y los sazonadores están hiper mega ultra caros. Ya, pero a ver, es que la cosa es Okay. que me parece que como tal es automático, o sea, tú simplemente vas a estar ahí mirándolo, ¿sabes, no? No, no, él Ya, tiene que se le preparar todo. reponen. No, tampoco lo sabemos, pero él tiene que estar ahí preparando las cosas. Según me contaron, se repone solo, o sea, el reparto viene, se lo repone solo ahí. Y se paga por la máquina y tirando. O sea, tú como tal solo serías el dueño. A ver, hijos de mi vida. Si yo lo que estoy hablando justamente es eso. O sea, estás diciendo que aquí no tienes nada que hacer y te vas a un badulaque a no hacer nada. ¿Sabéis qué? Sí, mejor me quedo en la puerta y no hago nada. Encima que lo Solo. digo por sacar información y, en fin. ¿Información de qué? Si no hace Ella te falta. me calma, sé que se lo estaba diciendo eso, pero ya está. ¿Información de Simplemente. qué? Mira, mejor me callo. Ay, Dios. Como tal, no hace falta ninguna información. Si nos vamos a poner en ese plan, a mí no me dirijan hoy la palabra, por favor. Gracias. Vamos, pues. Pues ya está, si además que no tienes que pedirnos permiso ni comentarnos nada, hazlo y ya está. Como que no tengo. Se finí. Bueno. En Nada, fin. nos avisas de qué tal, te vas. Yo como tal solo lo decía por eso, por. Coño, porque dices que estando parado aburres. No, coño. A ver, estando parado me aburro, obviamente, pero ten en cuenta de que estando en el otro sitio, aparte de poder permitirme el trauma, que ahora mismo no me lo puedo permitir prácticamente. ¿Vale? Estoy ayudando a más gente. Porque, seamos sinceros, ¿cuánta gente lleva diciendo lo del Badulaque? No lo sé, pero es que yo To solo todos los que veo tienen negocio. yo solo lo decía por eso, no por otra cosa. Porque tú has dicho que lo que te jode es no estar en movimiento. O sea, A ver, en el no estar en no haber movimiento como. actividad continua, por decirlo así. Y es que en el otro sitio es lo mismo. En el otro sitio es lo mismo, solo que ganando un poco más. Hombre, te irías a los 2000, pero porque te convertirías, o sea, sería jefe. O sea, el caso es, ganaría más y sería más útil. Que ese es el punto. Ahí ya como ves. Sí, eso no. No voy a tener que caer. Carlos, pues si quieres ir a trabajar allí, trabajas. Claro, por eso digo, si al final el punto es ser más útil. El trabajo que tenga que hacer o no, ya es otra cosa, pero. Claro, es lo que te digo. Estar muchas veces en plan, pues bueno, pues vale, ok. Y lo. En cuanto ¿Eh? a la banda que tienes pensado. Pues exactamente lo mismo que acordamos en su momento. Es que tú no estabas, mierda. Es que eso lo hablé con Kira. ¿Es que tú no estabas mierda o es que tú no estabas coma mierda? Es que ahora lo mismo, cuidado. ¿Vale? Con la coma. Ah, vale.
Claro, es que claro, yo cuando entré, es lo que te digo, yo era prácticamente un merc. Me pagas y hago lo que necesites. Así es como lo aclaramos en teoría al principio. Vale. Otra cosa es lo que esté pasando realmente. Eso ya. Pues mira, el día que tenga que pasar algo malo, pues pasará. Pero espero que nunca. A ver, no creo que esperemos nadie eso. No, ya. Sí, lo sé. ¿Habéis cogido el correo diario? Sí, yo sí. Ya os habéis dicho. El correo diario. Hostia. Solo tengo que recordarle. Dios mío, déjame, que no estoy hoy, que yo no. ¿Quién? ¿Qué? No, que entró alguien. Cuidado por la puerta. Ah, mira, mira los coches. Sí. Sí. Vale. Me insulto, ¿eh? No tengo. Quédate quieto. Ay. No, pero le dices que tunearlo aquí. Sí. Y a ver, obviamente os informo porque trabajo con vosotros. Ya, eso ya. ¿Sabes? Yo qué sé, en lo suyo es como hace tantos años que tenías que avisar con tiempo. A ver, lo sé, coño. No te voy a venir mañana y decir, por poner un ejemplo mañana, ya me entiendes. Oye, que lo dejo. O sea. Pues eso, o sea, sin más. No, sin dilema. Eso y así puedo estar un poco más activo a mi bola, ¿sabes? No sé si me entiendes. Permane problem. En plan, por el aspecto de decir, a lo mejor no estar muy atento, pero estar, ¿sabes? Sí. Que eso muchas veces, pues, Es lo que te digo, por mí no hay problema. Sí, ya te digo, sobre todo era hablarlo por el aspecto ese y eso y generar contactos as fuck. No. Porque por lo pronto solamente con comentarlo por encima, ya he tenido medio contacto de plantilla de varios. Verás. Buen día. Muy buenas. Me gustaría saber este taller a qué se dedica exactamente para ver si puedo comprar un coche o traer alguno para tunear. Tanto para arreglar como para tunear. Vale. Y comprar los que tienes en el catálogo. Claro, por ahora lo que tienes ahí en el catálogo. Vale, pues era simplemente eso. Muchísimas gracias, señores. Ah, usted. Venga, buena noche. Buenas noches. Un segundito. Roto. Adelante, adelante. Buenas. ¿Qué? ¿Lo dejo aquí o lo meto? Mételo un poco más. Cuidado, papeles. Ok, pide cositas. Nada, quería poner las luces rojas de adelante. Vale, ¿me puedes prestar Sí. las? Sí, te lo Vale. presto. Buenas. Perfecto. A ver. A con bugo, digo buga. Nos tenemos que retirar un rato, ¿vale? Ok, Ahora ningún volvemos. problema.
A ver... Rojas me has dicho, ¿verdad? Aquí estarían. Así gusta, ¿no? Vale. Yo pensé que venía de acá. ¿Dónde está Clara? Creo que tengo el número. Vale. ¿Y nada más o...? No, no, nada más, tío. Vale, perfecto. Sobre la factura. Pues te lo dejo por aquí. Serían... Aquí estás. Ahí está. Hasta luego, portarse bien. Listo, ahí la tienes. Venga, perfecto. Va, ¿lo saco yo? Sí, de hecho, espérate un momento por si acaso. Déjame subirme un momentito más. No vaya a ser. No sabía dónde estaba. Ah, no, es que nosotros tenemos una herramienta que tú te tirada por ahí en el mapa. Ahora sí, no puedes sacarlo. Vale. Es que mi reliquia me va muy mal. Va a pasar nada. Pasan que cosas y cosas que pasan. Pues ya deja esto cerrado. Vale. Me gusta el olor.